Fueron tres días de intensa emoción donde 10 equipos disputaron palmo a palmo sus posibilidades de ir escalando hasta quedar en el grupo de los finalistas. El objetivo del campeonato organizado por la Municipalidad de Santo Domingo fue el de promocionar el deporte y la recreación. La final del campeonato se desarrolló ante gran cantidad de público, por lo que el dirigente de la Junta de Vecinos Los Maitenes, Fernando Farías, piensa que debe proyectarse en el tiempo. Fue un campeonato, ojalá que siga haciéndose cada año para que la gente se entusiasme y se dedique siempre a hacer el deporte. Para el alcalde Fernando Rodríguez Larraín, la evaluación es más que positiva, lo que permite proyectar actividades similares más adelante. Bueno, una evaluación totalmente positiva. Hemos tenido un campeonato que ya ha durado casi 2 meses. Hemos tenido una gran afluencia pública, ha participado la familia completa. Podemos ver cómo está la gente, los alrededores de la cancha llena, niños, jóvenes, adultos, mayores. Así que muy contento, y dado el éxito que ha tenido este campeonato, la idea es retomar y continuar para hacer un segundo campeonato y donde agreguemos nuevas series. El tercer lugar lo obtuvo el equipo Los Sin Veda con un trofeo ropa deportiva. El segundo lugar fue para el equipo de Los Amigos con un trofeo y 100.000 pesos. Y el ganador del campeonato fue el taller de Patricio Arce, quienes se llevaron la copa y 300.000 pesos. Estuvo bien entretenido, con algunos problemas, pero como todo en la cancha, ¿no? Todo queda en la cancha y lo importante es que se logró este triunfo. ¿Fue disputado el campeonato? Sí, nosotros empezamos muy mal en la primera fase, perdimos un partido por goleada y que con los todos los partidos fuimos haciendo lo mejor hasta que llegamos aquí a la final. Los niños fueron parte importante de este campeonato y, dado su gran entusiasmo, recibieron medallas de reconocimiento por su participación de parte del alcalde y autoridades presentes.